Un gusto, como siempre, darle la más cordial bienvenida a la sesión pública de resolución de la Sala Superior por videoconferencia. En esta oportunidad, las y los magistrados van a resolver cuentas individuales, mayormente juicios ciudadanos. De esos juicios ciudadanos destacamos aquel en el que se impugnan los lineamientos rectores del proceso de elección de la presidencia y el CEN de Morena, y también hay otro juicio ciudadano en el que se impugna precisamente el listado de candidaturas aprobadas por el Instituto Nacional Electoral para la presidencia del CEN de Morena. Esto y más en esta sesión pública. Le pedimos amablemente que nos acompañe. Muy buenas tardes. Se abre la sesión pública por videoconferencia convocada para este día. Secretario General, por favor, verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para la presente sesión. Magistrado Presidente, le informo que hay quórum para sesionar válidamente, toda vez que están presentes en la videoconferencia 7 integrantes del Pleno de esta Sala Superior, y los asuntos a analizar y resolver son 23 juicios ciudadanos, un juicio electoral, 2 recursos de apelación, 3 recursos de reconsideración, 2 recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, los cuales hacen un total de 31 asuntos cuyos datos de identificación fueron publicados en el aviso de sesión pública de esta Sala Superior. Es la cuenta de los asuntos listados para la sesión. Magistrado Presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias. Magistradas, magistrados, si están de acuerdo con los asuntos que se han listado para esta sesión, les consulto si en votación económica se aprueba. Ha sido aprobada el orden de la lista, señor secretario. Ahora procede a dar cuenta con los proyectos que someta a nuestra consideración la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas y señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de sentencia que presenta el magistrado Felipe de la Mata Pizaña respecto de los juicios ciudadanos 2470 y 2502, promovidos por Juan Manuel López Sánchez y Alejandro Rojas Díaz Durán, respectivamente, para impugnar el registro hecho por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de Jacob Polensky Gurbich como candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En el proyecto, en primer lugar, se propone la acumulación de los asuntos. En segundo término, respecto de la demanda de Alejandro Rojas Díaz Durán, se considera inoperante el argumento tendente a controvertir el registro de Carol Berenice Arriaga García como candidata a secretaria general del CEN. Lo anterior, porque no le causa afectación alguna, en tanto que el actor aspira a la presidencia, de ahí que ningún daño le ocasiona el registro de una persona diversa para un cargo distinto al que pretende ocupar. En tercer lugar, se considera infundado el argumento de los actores en el sentido de que Jacob Polensky Gurbich está impedida para participar en el actual procedimiento de renovación bajo el argumento de que en 2015 fue electa secretaria general y, por tanto, conforme al estatuto vigente en ese año, debe esperar 3 años para ocupar un cargo del mismo nivel. Lo infundado radica en que las personas electas en 2015 no deben esperar 3 años para contender a otro cargo, porque ese supuesto quedó insubsistente con motivo de la reforma estatutaria de 2018, en la cual se previó en el artículo primero transitorio que quedaban insubsistentes las normas que se opusieran a la reforma. En cambio, la actual normativa señala la posibilidad de contender de manera consecutiva hasta por 2 ocasiones, siempre que se trate de un cargo distinto, sin la necesidad de esperar 3 años. Por tanto, como Jacob Polensky fue electa secretaria general en 2015 y actualmente aspira a la presidencia, es evidente que aspira a un cargo diferente al que fue electa en 2015, de ahí que pueda contender de manera consecutiva sin necesidad de esperar 3 años. En razón de lo anterior, se propone confirmar el acuerdo impugnado. Por otra parte, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano 2485 del presente año y sus acumulados, promovidos por diversos militantes de Morena para controvertir los lineamientos emitidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para normar el proceso de selección de la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del aludido Instituto Político. En el proyecto de cuenta se propone infundado el agravio relativo a la omisión de establecer mecanismos
para evitar que personas ajenas a Morena participen en la renovación de la diligencia, ello en atención a lo ordenado por esta sala superior en sentencias previas, pues la responsable no podía condicionar la participación en la encuesta a un grupo de personas cuya totalidad no es cierta ni confiable, bastando la autoadscripción como militantes o simpatizantes de los interesados para ese efecto. Por cuanto al planteamiento relacionado con que los lineamientos no establecen las características de la metodología de la encuesta, además de que indebidamente se delegó la responsabilidad en un grupo de expertos ajeno a la responsable, el mismo se propone infundado, pues de la lectura del acto reclamado se advierte que no se actualiza la omisión alegada. Además, la participación de un grupo de expertos en el procedimiento obedece a una instrucción de esta sala superior. Por otro lado, respecto de la omisión de establecer un periodo de campaña electoral y la realización de debates para la renovación de dirigencia de Morena, también se considera infundado, pues las características del proceso de renovación obedecen a una situación extraordinaria, aunado a lo acotado de los tiempos, lo que genera razonabilidad en la no previsión de un periodo de campaña o la realización de debates entre los contendientes. En cuanto a que los lineamientos impugnados no contemplan la separación de cargos públicos o partidistas para ser registrados como contendientes, de igual forma la consulta lo propone declarar infundado al no ser un requisito contemplado en los estatutos de Morena, de tal manera que obligara a ser contemplado por la autoridad administrativa responsable. Finalmente, se plantea infundados los argumentos relacionados con la supuesta omisión de enunciar los mecanismos idóneos para publicitar la realización de la encuesta a la población en general. Lo anterior, pues de la lectura del acto reclamado, se advierte que sí está garantizada la publicidad de la encuesta al prever su difusión en el portal de Internet del Instituto Nacional Electoral, periódicos, medios digitales y redes sociales. Por lo anterior, la propuesta es confirmar los lineamientos en la materia de impugnación. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Quedan a consulta de las magistradas y los magistrados los proyectos de la cuenta. Les consulto si hay alguna participación en estos temas. No hay participaciones. Magistrada Octavio Damarás, tiene el uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, magistrada. Magistrados, quiero intervenir en el juicio ciudadano 2485 y sus acumulados si no hay intervención en el anterior. A la magistrada y a los magistrados, ¿sí hay alguna otra intervención en el JDC 2470? No la hay. Por favor, magistrada, adelante. Sí, muchas gracias. En este proyecto que nos presenta el magistrado de la Mata, quiero anunciar que votaré en contra del mismo y con la emisión de un voto particular. Y ello en congruencia con mi votación en el juicio ciudadano 1899 del presente año, que justamente analizamos la semana pasada y el cual fue aprobado, en virtud de que en aquel asunto carecían de interés jurídico quien estaba impugnando los lineamientos. Me parece que en este caso, con excepción hecha del presidente interino del partido político Morena, todos los demás carecen de interés jurídico para impugnar la convocatoria y los lineamientos establecidos por el INE. Si bien a los militantes de Morena se les reconoce un interés legítimo amplio para combatir actos del partido, en este caso se trata de impugnación en contra de actos del Instituto Nacional Electoral emitidos en un contexto extraordinario derivado de un cumplimiento como autoridad sustituta de una sentencia de la Sala Superior. Por ello, estimo que en este asunto se tiene que exigir que quien pretenda combatir estos actos debe tener una afectación real, directa y concreta, lo cual en el caso particular no se actualiza.
dada la situación extraordinaria que acontece en torno a esta elección del Comité Ejecutivo Nacional, de la Presidencia y la Secretaría General del Partido Político Morena, en la que el INE es la autoridad que está a cargo de la organización del proceso de encuesta con el que se decidirá quiénes ocuparán estos cargos, soy de la consideración de que únicamente son procedentes las demandas que interpongan quienes sí tengan un interés jurídico, como sería aquellos que se encuentren participando en este proceso de renovación. Por tanto, reitero que solo debe reconocerse interés jurídico a quienes se encuentran en este supuesto. Por lo que solo deberían de atenderse los motivos de agravio relacionados, por una parte, con la omisión de prever injerencia de personas extrañas a Morena; segundo, la omisión de regular características de la encuesta y delegación de esta tarea a los expertos; y finalmente, lo relativo al tema de género, que fue motivo de lo resuelto en el juicio 1903 del presente año. Sería cuanto. Gracias. Gracias, magistrada Otálora. Sigue a consulta el asunto de la cuenta. Ya no hay intervenciones. Secretario General, tome la votación nominal. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pisaña. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. Con los proyectos. Magistrada Yanin Otálora Malasis. A favor del juicio ciudadano 2470 y su acumulado con la emisión de un voto concurrente, y en contra del juicio ciudadano 2485 y sus acumulados. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los proyectos con voto concurrente. Magistrada Mónica Realizo Tofregoso. A favor de las propuestas. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con las propuestas. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que el juicio ciudadano 2470 y acumulados fue aprobado por unanimidad de votos. Y los magistrados Yanin Otálora Malasi y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunciaron la emisión de un voto concurrente. Por otra parte, el juicio ciudadano 2485 y acumulados fue aprobado por mayoría de 6 votos, con el voto concurrente del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y el voto en contra de la magistrada Yanin Otálora Malasi. Gracias, secretario. Con ese resultado, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2470 y 2502, ambos de 2020, se resuelven. Primero, se acumulan los juicios ciudadanos en los términos precisados en la sentencia. Segundo, se confirma el acto impugnado. En los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2485 al 2489, todos de este año, se decide: primero, se acumulan los juicios ciudadanos en los términos precisados en el fallo. Segundo, se confirma en lo que fue en materia de controversia el acto impugnado. Secretario General, de cuenta con el proyecto que somete a esta sala superior la ponencia. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 62 de este año, promovido por David Cándila López, a fin de controvertir la omisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de resolver el recurso de inconformidad que interpuso contra el acuerdo emitido por la Junta General Ejecutiva, por el que aprobó la declaratoria de plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, que serán concursadas en la segunda convocatoria del concurso público 2019-2020 de ingreso para ocupar plazas vacantes en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional. El argumento base de la inconformidad del actor consiste en que, pese a haber transcurrido tiempo en exceso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha sido omiso en dictar
la resolución correspondiente a tal recurso de inconformidad, lo cual señala trastoca su derecho de acceso a la justicia pronta, completa y expedita. En la consulta se propone declarar fundada la pretensión del actor en razón de que, aun cuando se haya admitido el recurso, lo cierto es que durante la sustanciación del procedimiento, los órganos del Instituto Nacional Electoral que intervinieron en su instrucción no fueron diligentes para dejar en estado de resolución tal medio de impugnación, lo cual no ha permitido que se dicte la resolución correspondiente dentro de un plazo razonable y sin que la responsable refiera que la falta de dictado de resolución se deba a que se encuentra pendiente la realización de diligencias o alguna otra situación que justifique la dilación en la instrucción y consecuente emisión de la resolución. Lo anterior porque la Junta General Ejecutiva, a pesar de que contaba con el expediente desde julio, tardó más de un mes para determinar su incompetencia y fue hasta el 24 de agosto cuando determinó que el órgano del Instituto Nacional Electoral debe resolver el recurso de inconformidad y que la dirección jurídica será quien elabore el proyecto de resolución, el cual debe ser sometido a la aprobación del Consejo General, lo cual se traduce en perjuicio del derecho de acceso a la justicia pronta que hace valer el actor. En ese orden, al quedar acreditada la omisión de la responsable de resolver el recurso de inconformidad y dado que el recurso está en aptitud de resolverse a la brevedad, resulta innecesario que se deba agotar el plazo máximo previsto en el estatuto para resolverlo. Por tanto, se ordena que en la próxima sesión que lleve a cabo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita la determinación que en derecho corresponda. En la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrados, magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. ¿Hay intervenciones? Si no las hay, secretario, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. Con el proyecto. Magistrada Yanino Talora Malasis. Con la propuesta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presenta un voto particular en contra. Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor del proyecto. Magistrado José Luis Vargas Valdés. Con el proyecto. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Con mi ponencia. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuentas se aprobó por mayoría de 6 votos, con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien formula voto particular. Gracias. En consecuencia, en el juicio electoral 62 de 2020 se resuelve. Primero, es fundada la pretensión de la parte actual. Segundo, se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral resolver las impugnaciones promovidas por la parte actora en los términos que se precisan en la sentencia. Secretario General, de cuenta con el proyecto que se meta en nuestra consideración la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Con su autorización, magistrado presidente. Doy cuenta con el juicio ciudadano 2627 de este año, en el que se impugna la omisión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de publicar el documento metodológico de las empresas encuestadoras para el proceso de elección de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. El enjuiciante argumenta que la omisión controvertida violenta los principios de certeza, seguridad jurídica, transparencia y acceso a la información, además de que lo deja en estado de indefensión, pues al desconocer el mecanismo, requisitos y preguntas que contiene el documento metodológico, no podría controvertir aquello que pudiera generarle una afectación. El proyecto propone considerar sustancialmente fundado el agravio, ya que de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de los lineamientos, se integraría un grupo de expertos el cual diseñaría el mecanismo metodológico para la encuesta de reconocimiento y abierta, el cual sería entregado a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos a más tardar el 21 de septiembre. De la misma forma, el Consejo General estableció en la base 18ª de la convocatoria la obligación del Instituto de tomar las medidas idóneas y necesarias para dar a conocer a la militancia y a los simpatizantes del partido las acciones que vaya realizando,
y los términos en que se realice el proceso, vinculando además al partido a acatar y cumplir puntualmente las determinaciones que tome la autoridad electoral y difundirlas entre sus miembros. En este sentido, a la fecha en que se resuelve el presente asunto, la responsable no acredita que haya dado cumplimiento a las disposiciones citadas, por lo que hace a la difusión de la metodología para la realización de las encuestas de reconocimiento y abierta. En consecuencia, lo procedente es que la responsable haga del conocimiento de la militancia la metodología de la encuesta mediante los medios que considere que garanticen la mayor publicidad dentro de las 24 horas siguientes a que se le notifique la sentencia. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas y señores magistrados. Gracias. Queda la consulta de las magistradas y magistrados del asunto de la cuenta. ¿Hay intervenciones? No las hay. Les consulto si podemos aprobarlo en votación económica el asunto. Secretario, informe. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2627 de este año, se resuelve. Único, es fundada la omisión atribuida a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Secretario General, de cuenta con el proyecto que somete a nuestra consideración, la ponencia de la magistrada Yanín Otálora Manas. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 2503 de este año, promovido por Ileana Catalina Arriola Sánchez, contra la determinación de la Comisión Revisora de no idoneidad del ensayo presencial que presentó dentro del procedimiento de selección y designación de consejerías para integrar el organismo público local electoral de Guanajuato. La ponencia propone confirmar la determinación controvertida porque los argumentos que formula la actora son inoperantes. En relación con los criterios de evaluación, dicha calificativa obedece a que ha sido criterio de la Sala Superior que carece de facultades para pronunciarse de estos aspectos técnicos. En cuanto al argumento de que no tuvo la oportunidad de saber si a todas y todos los aspirantes les fueron aplicados los criterios de revisión, la inoperancia obedece a que esto no fue contemplado en los lineamientos, los cuales estuvo en posibilidad de impugnar y no lo hizo. Aunado a aquello, no es razón suficiente para alcanzar su pretensión. Finalmente, el planteamiento relativo a la vulneración del principio por persona se trata de una invocación genérica. Además, la aplicación de dicho principio no trae como consecuencia que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones. Con base en estas consideraciones, se propone confirmar la determinación controvertida. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, secretario. A consulta de las magistradas y magistrados. Si no hay intervenciones, por favor, se aprueba en votación económica. Informe el resultado, secretario. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2503 de este año, se resuelve. Único, se confirma el acto impugnado. Secretario General, de cuenta con los proyectos que nos propone la ponencia de la magistrada Mónica Araliza Topergoso. Con su autorización, magistrado presidente, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de la ciudadanía 2466 de este año, promovido por Juan Enrique Orozco Montes, en contra de la determinación de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral de calificar de no apto su ensayo presencial en el marco del concurso público para la selección y designación de las y los consejeros electorales para el Organismo Público Local Electoral de Jalisco. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundado el agravio en el cual el inconforme sostiene la indebida fundamentación y motivación de la calificación impuesta por la autoridad responsable al no delimitarse puntualmente los rubros a evaluar y aplicar criterios subjetivos de quienes dictaminaron. Esto porque, contrario a lo aducido por el actor, la calificación del ensayo se realizó conforme lo indicaban la convocatoria y los lineamientos, y se tomaron en cuenta las características formales y específicas que debía contener un ensayo, como se advierte de la cédula de evaluación. Respecto a la valoración indebida que alega, debe decirse
que los aspectos técnicos relativos a la evaluación de determinada etapa del procedimiento de designación de funcionarios electorales, como es el ensayo presencial, en modo alguno pueden ser revisados por esta sala superior, toda vez que únicamente se encarga de analizar si la actuación de la autoridad responsable se apegó a las normas electorales, en el caso sí aconteció. En consecuencia, al no acreditarse la pretensión de la parte actora, se propone confirmar la resolución en lo que fue materia de la impugnación. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 108 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la determinación de la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, que resolvió que el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el competente para conocer de la denuncia que presentó. La queja derivó por el uso de recursos públicos y difusión de propaganda con expresiones político-electorales en favor del partido político Morena, por la supuesta colocación en el Zócalo de una luminaria que reflejaba la figura del águila juarista con motivo de las festividades patrias por parte del presidente de la República y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundado el agravio en el cual el inconforme sostiene que la responsable debe conocer por qué la difusión de la imagen tiene un impacto a nivel nacional y ya están próximas las elecciones federales. La cuestión es que, contrario a lo que aduce el recurrente, la conducta denunciada no se ubica en alguna hipótesis prevista de facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral y de la Sala Regional Especializada. Luego, entonces, fue conforme a derecho que la autoridad responsable reencausara la denuncia al Instituto Electoral Local. En la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas, señores magistrados. Gracias, secretario. Quedan a consideración de las magistradas y magistrados los proyectos con los que se ha dado cuenta. ¿Hay intervenciones, magistrados, magistrados? No las hay, secretario. ¿Podemos tomar votación económica? ¿Se aprueban? Magistrado Rodríguez, informe el resultado de la votación, secretario. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2466, así como en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 108, ambos de este año, se decide, en cada caso único, se confirma el acto impugnado en los términos precisados en las sentencias. Secretario General, de cuenta con el proyecto que propone a esta sala superior el magistrado José Luis Vargas. Magistrado Rodríguez, informe el resultado. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas y señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2482, promovido por David Candila López, a fin de impugnar la resolución emitida por la Unidad Técnica de Vinculación de los Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, mediante la cual determinó no idóneo el ensayo presencial que presentó en el marco del proceso de designación de las consejerías electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar infundado el agravio relativo a que se vulneró el anonimato del ensayo y con ello los dictaminadores pudieron identificar a quién estaban evaluando, pues de la normativa aplicable se desprende que estos no tuvieron acceso a las versiones impresas, que son las que contienen la firma o rúbrica de los participantes. Por otro lado, se consideran inoperantes las alegaciones relativas a que la autoridad pudiera tener elementos para perjudicar al promovente porque constituyen apreciaciones subjetivas. Asimismo, se estiman infundados los agravios encaminados a señalar que los dictaminadores utilizaron formas personales y discrecionales para la revisión de su ensayo, pues de las constancias del expediente se desprende que tanto la evaluación ordinaria como la revisión se realizaron en apego al procedimiento previsto en los lineamientos para la aplicación y evaluación del examen aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y siguiendo los criterios señalados en dicha normativa. En consecuencia, se propone confirmar la. Gracias, secretario. Magistrados, magistrados, están a discusión los asuntos de la cuenta. ¿Hay intervenciones? Si no las hay, ¿se puede aprobar en votación económica? Informe el resultado de la votación, secretario.
Con su autorización, magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta se aprobó por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 2482 de este año se decide, primero, esta sala superior es competente para conocer y resolver el presente asunto. Segundo, se confirma la resolución impugnada. Secretario General, por favor, dé cuenta con los siguientes proyectos en los que se propone la improcedencia de los medios de impugnación respectivos. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas y señores magistrados, doy cuenta con 15 proyectos de sentencia, todos de este año, en los cuales se propone el desechamiento de los medios de impugnación al considerar que se actualiza una causa de improcedencia. En primer término, se propone desechar la demanda del juicio ciudadano 2462, promovido para controvertir la lista de calificaciones que obtuvieron los aspirantes a ocupar las consejerías vacantes en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, emitida por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del Instituto Nacional Electoral. La improcedencia se actualiza porque el actor agotó su derecho para impugnar al haber promovido un diverso juicio con anterioridad. A continuación, se propone desechar las demandas de los juicios ciudadanos 2469 y 2497, así como del recurso de apelación 72, presentados a fin de impugnar respectivamente el registro por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de diversas candidaturas a la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En los proyectos se estima que en cada caso los promoventes carecen de interés jurídico para impugnar, ya que no se advierte alguna consecuencia jurídica que les cause perjuicio personal y directo en su esfera de derechos. Enseguida, se propone desechar las demandas de los juicios ciudadanos 2471, 2480, 2481, 2496 y 2509, así como del recurso de apelación 71, presentadas para controvertir respectivamente el oficio de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena relacionada con el reconocimiento de militancia de un ciudadano en el referido partido político, el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral por el que negó el registro de diversas candidaturas a la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como la determinación de la unidad técnica del contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral, por la que declinó competencia para conocer de una denuncia relacionada con el presunto uso indebido de recursos para promoción personalizada por parte de distintos aspirantes a la presidencia y secretaría general de Morena. La improcedencia se actualiza toda vez que los medios de impugnación han quedado sin materia. Ahora se propone desechar las demandas de los juicios ciudadanos 2498 a 2501, cuya acumulación se propone, presentados para impugnar el registro por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral de diversas candidaturas a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, lo anterior ya que las demandas carecen de firma autógrafa. A continuación, se propone desechar la demanda del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 104, interpuesto para controvertir un acuerdo de requerimiento de información de la unidad técnica de lo contencioso electoral del Instituto Nacional Electoral relacionada con la difusión del segundo informe de gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Lo anterior, ya que el acto combatido carece de definitividad y firmeza, pues no se advierte que genere un perjuicio irreparable a la recurrente. Finalmente, se propone la improcedencia de los recursos de reconsideración 139, 164 y 178, presentados para controvertir respectivamente resoluciones de las salas regionales Xalapa y Monterrey relativas a la elección de concejalías del Ayuntamiento de Santo Domingo, Tomaltepec, Oaxaca, la existencia de violencia política en razón de género por integrantes del Ayuntamiento de San Jacinto, Amilpas, Oaxaca, así como el pago de una indemnización a un exconsejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. En los proyectos se estima que los medios son improcedentes porque en los fallos combatidos no se analizó algún planteamiento de constitucionalidad o convencionalidad que pueda ser revisado por esta sala superior, ya que en cada caso las responsables solo analizaron aspectos de legalidad. En la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas y señores magistrados. Gracias, secretario. Magistradas, magistrados, a su consideración los proyectos de desechamiento. ¿Hay alguna intervención? Magistrado José Luis Vargas Valdés, por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Para anunciar que estoy de acuerdo con
prácticamente todos los medios, excepto el recurso de reconsideración 164-2020, en el cual no comparto la propuesta en virtud de que esta sala superior ha considerado que el recurso de reconsideración es procedente en los casos vinculados con violencia política de género. En atención al principio constitucional que ello genera, me parece que tendríamos que entrar a fondo en dicho asunto, entonces, por lo tanto, me aparto de la propuesta de desechar dicho recurso. ¿Sea cuánto, presidente? Gracias, magistrado Vargas. ¿Alguien más? ¿Magistrado Soto Fregoso? Sí, gracias, presidente. Con su venia, magistrada, magistrados, yo también coincido con que en este proyecto habría que analizar el fondo, por lo cual respetuosamente estaré en contra del mismo. ¿Sigue a consulta el asunto de la cuenta? ¿Alguien más desea intervenir? ¿No? También, entonces, magistrado Talora Malasis, por favor, tiene el uso de la voz. Y mi intervención es para sostener mi proyecto, no sé si... Mi postura es en contra del proyecto correspondiente a este recurso de reconciliación 164-2020, desde su ponencia, porque efectivamente yo encuentro similitudes jurídicas con el diverso recurso de reconciliación 61 de 2020 que resolvimos en sesión de 26 de agosto de este propio año. Y en general encuentro aquí el tema que se involucra, si el desempeño del cargo público y su interferencia tiene o no tal magnitud constitucional para impactar sobre un tema de discriminación. En ese sentido, también se nos pide que, obviamente, al tener este argumento, se realice una confronta entre los instrumentos internacionales que tutelan el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y en ese sentido creo que este es un ejercicio que nos lleva a analizar el fondo del asunto. Es por eso que también estaré en contra del asunto. Si ya no hay intervención, magistrado Talora, por favor. Sí, muchas gracias. Sostendré el proyecto en los términos en que lo presento. En efecto, aquí la resolución emitida por la Sala Regional Jalapa, que es la que vienen impugnando, es una resolución emitida en un juicio que es promovido justamente por la presidenta municipal y diversos integrantes del ayuntamiento, impugnando una determinación del Tribunal Estatal Electoral. La Sala Regional Jalapa declara fundado el planteamiento, considerando que el Tribunal Electoral de forma errónea determina la existencia de violencia política de género al haber efectuado de forma incorrecta el test de los 5 elementos. Aquí las recurrentes ante Sala Superior lo que refieren es que justamente la sala responsable varió los criterios sostenidos en diversas sentencias que llevan esta temática de la violencia política en razón de género, puesto que en su caso quien cometió la violencia política fue una mujer. Sin embargo, en mi opinión, las razones expresadas por la sala responsable no resultaban aplicables al caso, ya que en el supuesto cambio de criterio por sí solo no acredita la procedencia del recurso de reconsideración. Aquí las recurrentes afirman que este recurso es procedente, ya que existe un vacío legal que no está contemplado de que las mujeres puedan cometer violencia política por razones de género en contra de otras mujeres, lo que hace, en la opinión de ellas, un asunto de carácter inédito e importante, ya que se generará un criterio de interpretación. Cabe señalar aquí lo que ya han establecido justamente las reformas publicadas el presente año en materia de violencia política de género, en las que establecen justamente que esta violencia puede ser cometida tanto por hombres o por mujeres.
Si bien reconozco que la sentencia impugnada de manera certera anuncia que la declaración de violencia política de género no debe tener una utilidad que demerite su naturaleza sustancial. Lo anterior, porque si bien es necesario y exigible que el sujeto activo sea sancionado con la severidad que el derecho corresponda, en todos los casos que se acredite que una persona es afectada en el ámbito de sus derechos por el solo hecho de ser mujer, esta declaración no debe servir para suplir otro tipo de deficiencias, incapacidades o imposibilidades en la plena ejecución de determinaciones judiciales. Por lo tanto, en mi opinión, el presente recurso de reconsideración no satisface algún supuesto de procedencia, porque ni en la sentencia impugnada ni en la demanda existe un tema de constitucionalidad o convencionalidad por analizar. Estas son las razones que me llevan a sostener el proyecto. Muchas gracias, magistrado Tálora. ¿Hay alguna otra intervención? Secretario General, tome la votación nominal. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. A favor de todos los desechamientos, salvo del REC 164, que voto en contra. Magistrado Indalfer Infante González. Con todos los proyectos. Magistrada Yanine Otálora Malasis. Con todas las propuestas, con excepción del juicio ciudadano 2498 y sus acumulados, en los cuales votaré en contra con la emisión de un voto particular. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Presentaré voto particular en los proyectos JDC 2471, 2497, 2498 y en el RAP 72, a favor del resto. Magistrada Mónica Lalí Soto Fregoso. En contra del RAP 164 y a favor de los demás. Magistrado José Luis Vargas Valdés. En los mismos términos que la magistrada Soto. Magistrado presidente Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En contra del recurso de reconsideración 164-2020 y a favor del resto. Magistrado presidente, le informo que el juicio ciudadano 2469, 2471, 2497 y el recurso de apelación 72 de 2020 fue aprobado por mayoría de 6 votos con el voto en contra del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien formulará voto particular. Por otra parte, el juicio ciudadano 2498 fue aprobado por mayoría de 5 votos con los votos en contra de la magistrada Yanine Otálora Malasis y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien anunciaron la emisión de un voto particular. Asimismo, el recurso de reconsideración 164 de este año fue rechazado por mayoría de 4 votos con los votos en contra del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la magistrada Mónica Lalí Soto Fregoso, del magistrado José Luis Vargas Valdés y de usted, magistrado presidente. Y le informo que los restantes proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Dado el resultado de la votación y ante el rechazo del proyecto de resolución del recurso de reconciliación 164 de este año, debe proceder la Secretaría General de Acuerdos al retorno correspondiente en términos del artículo 70 del reglamento interno, a efecto que la ponencia a la que le corresponda proponga un nuevo proyecto de resolución a este pleno. En consecuencia, en los restantes proyectos de la cuenta, se resuelve en cada caso desechar de plano las demandas. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública por videoconferencia y siendo las 15:27 del 23 de septiembre de 2020, levanto la presente sesión. Buenas tardes.
Llega a su final esta sesión pública de resolución de la Sala Superior por videoconferencia. ¿Qué sucedió en ella? Bueno, nos vamos a referir a modo de resumen a uno de estos juicios ciudadanos que resolvieron hoy las y los magistrados. Me refiero a aquel en el que la Sala Superior ha validado los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué? Bueno, pues para la elección interna de la dirigencia del partido político Morena. ¿Por qué básicamente? Bueno, porque la Sala Superior ha determinado que se ajustan dichos lineamientos precisamente a una sentencia anterior de esta Sala Superior, a un precedente anterior, la del 20 de agosto precisamente del 2020. Y en otro renglón aparte, la Sala Superior ha dejado bien claro que las y los aspirantes a esta dirigencia, a participar, bueno, pues no están obligados por sus estatutos a pedir licencia, ya sea del servicio público o, bueno, de sus cargos partidistas. Bueno, pues nosotros vamos a despedir esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Lucy Farías. Le invito a que nos acompañe precisamente la próxima semana.